Hola a todos los que ven este video, hoy decidí seguir con los tutoriales de Pokémon para el Game Boy. Como dice el título del video, hablaremos de pariente cercano a los Gamsars. ¿Qué son los Codebreakers? Antes de continuar. ¿Qué son los Codebreakers? Pues yo se los diré. Son códigos o trucos parecidos a los Gamshark, solo que cambia la estructura del código. Siguiente. ¿Cómo distinguir entre un Gamshark entre un Codebreaker? Pues el Gamshark contiene 16 caracteres separados en 8 por un espacio, mientras que un Codebreaker inicia con 8 caracteres, después un espacio y termina con 4 caracteres. Con esto podemos ahora poder distinguir entre un Gamshark y un Codebreaker. Continuemos. Antes de poder empezar este tutorial, actualicen el Wings Pro, comúnmente tiene actualizaciones automáticas, si no lo es, en la descripción del video les dejo el link de blog en donde pueden descargar manualmente las actualizaciones. ¿Por qué les digo esto? Por para quienes han visto el video de cómo poder guardar en Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja en español 720 píxeles, solo era poder guardarlo en el emulador en donde tenía la opción de poder intercambiar con Cable Link, pero desde inicio de 2013 Wings Pro ya sacó una versión beta de Cable Link para la versión oficial del emulador del Game Boy, así que empecemos. Primero descargamos el archivo de Mediafire, lo que es un archivo de blog de notas. En este archivo de blog de notas contiene Codebreakers para los juegos de Pokémon edición Rojo Fuego y Verde Hoja en español. Abrimos el blog de notas y veremos que contiene Codebreakers. También tenemos que tener descargado los juegos de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. Para quienes han visto el tutorial anterior, pueden utilizar ese ROM descargado. Para quienes no lo han descargado, les dejo el link de la descarga en la descripción. Ahora procederemos a abrir el ROM de Pokémon, cualquiera de los dos, pero yo abriré la edición Rojo Fuego. Ahora damos clic en Chess. Revisamos que tenga la opción de Disable, desactivado, o sea, que no tenga la palomita activado, después revisamos que la opción de SAG, LOAD, automáticamente, esté activado, damos clic en List. Nos abrirá una nueva ventana. Damos clic en Codebreaker. Nos saldrá otra ventana, después procederemos a copiar cualquier Codebreaker que queramos. Yo copiaré el de la Super Ball, que es la Superbola. Pegamos el código en el cuadro grande y el de arriba ponemos el nombre que queremos que tenga el truco. Los Codebreaker que sean de objetos van a aparecer en los objetos de la PC. Revisamos que en Status, el truco esté con una letra E que significa enable, en español, es habilitado. Buajajaja, soy la hostia entre las hostias, tengo millones de superbolas. Ahora procederemos a poner otro Codebreaker.
Yo pondré el del objeto de caramelo raro. Nota. No pongan más de un truco activado porque podrían no funcionar los dos trucos. Como verán, tenemos el objeto del caramelo raro. Nuestros Pokémon les dará muchos caries si es que le damos muchos de estos dulces. Bueno, eso es todo, sobre los Codebreakers de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, no puse Gamshark porque es otro asunto. Así que en el futuro haré un tutorial de los Gamshark de estos juegos. Si tienen dudas, sugerencias o algún problema, déjenmelo como comentario o un mensaje privado. Nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós.